Sonido de Mauricio Macri. Estamos en veda, así que no hablemos de la campaña se terminó. Es un día de enorme alegría, está desbordando a todos. Así que esperemos el cordobés querido. Esperemos Mauricio para que ocurra con tranquilidad y que tengamos una fiesta. Una fiesta de la democracia. Le quiero decir a todo el mundo gracias. Pero la verdad que. La verdad que es una enorme alegría que siento que estamos todos sabiendo que es un día histórico, un día donde va a cambiar nuestra vida, así que eso nos emociona a todos. Comience una nueva etapa en la Argentina, pero todos juntos. Mañana, pase lo que pase, estamos todos juntos. Ahora me voy con mi amiga. Con mis hijos. Y después voy para acá. Emociona todo. Mauricio, que Mauricio para la gente, que se quede. Mucha emoción, mucha alegría. ¿Cómo va a ser el día, Mauricio? ¿Cómo termina el día, Mauricio? Deporte, ¿qué hace hoy, Mauricio? Me voy a jugar al fútbol. La última elección ese día metí un gol de tiro libre. No sé si fue por última vez en mi vida, por ahí meto otro. Y después voy a comer con mis hijos y amigos que vienen. Lilita también viene a comer. Y después venimos para acá a las 8 de la noche. ¡Ay, cábala! ¡Ay, cámara, Mauricio! Todo me está desmoronando. No, cámaras. ¿Tiene cámara, Mauricio? ¿Eh? Cámaras. Está todo bien. Vaya todo bien. ¿Tiene cámara, Mauricio? Tranquilo, bien, se cayó un micrófono, Y lo devuelve Mauricio Macri, sí. Bueno, la verdad sí está complicado. Micrófonos, vean, es bastante complicado, está repartiendo el micrófono. Mauricio Macri es el candidato a la presidencia por la Alianza Cambiemos, derechista, y también es importante decir un tema que les estaba anunciando cuando fuimos al corte en directo con sus declaraciones. Macri y su familia se beneficiaron del gobierno dictatorial de Videla. Vamos a escuchar, sigue hablando. Ingeniero, Macri. Macri. Mauricio. Mucho sentido la responsabilidad de lo que me estoy asumiendo a partir de hoy. Es un orgullo sentir que estás entrando en el. Ahí está, le preguntan por las medialunas. Ahí está, Daniel. Esta es tu oportunidad, Daniel, Las preguntas de la prensa que se encuentra allí en el centro de votaciones tras ejercer su derecho al sufragio. Les decía que Macri y su familia se beneficiaron del gobierno de Videla al aumentar significativamente el número de empresas de su propiedad y a su vez beneficiándose de la condonación de deudas que luego tuvo que pagar el propio pueblo de Argentina. Es un momento único el que está viviendo la República de la Argentina.